fueron identificados como Antonio de Jesús Baltasar Terrazas, de 18 años de edad, y Luis Armando García Chávez, de 23 años de edad, ambos con domicilio en el municipio de Apaseo el Alto, los cuerpos localizados en la comunidad de El Bordo, sobre un camino de terracería que conduce a Tenango el Nuevo, en el municipio de Apaseo el Grande, la tarde del jueves, así lo informó René Urrutia de la Vega, su procurador de justicia en la región C. De acuerdo a la necropsia practicada por el servicio médico forense a ambos cuerpos, uno de ellos presentó una lesión producida por arma de fuego en base del mentón y murió por la herida penetrante de cuello. El segundo hombre murió por las heridas penetrantes de cráneo. Fue el pasado jueves a las 12:50 horas que elementos de seguridad pública reportaron la existencia de dos cuerpos sin vida, ambos del sexo masculino. Esto sobre el camino de terracería que conduce de la comunidad de Tenango el Nuevo hacia el Cerro de las Brujas, en intersección con el camino de terracería en El Bordo. Hasta ese momento no presentaban denuncia por desaparición, por lo que fueron identificados por familiares. Antonio se desempeñaba como talachero y Luis tenía una recicladora, por lo que aún la línea de investigación está abierta. En el lugar, peritos no localizaron elementos balísticos, por lo que ambos cuerpos fueron llevados a las instalaciones del CEMEF y la unidad especializada en investigación de homicidios inició la carpeta número 38254, diagonal 2016. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.